Prográmese este fin de semana porque se realizará el Baúl de la Abuela, un evento en donde los protagonistas son los adultos mayores. En el Coliseo de Ferias se realizará la Feria del Emprendimiento. Dentro de este estará el Baúl de la Abuela, un espacio de emprendimiento, gastronomía y mucha creatividad por parte de los adultos mayores de la ciudad. Para los días 27 y 28 de noviembre tenemos un evento sumamente importante en nuestro municipio, que es la Feria de Tulá por la Reactivación Económica y la Inclusión Social, donde los diferentes ejes poblacionales del municipio van a tener su lugar importante dentro de esta feria. Vamos a contar con el Baúl de la Abuela, que era algo que se realizaba al frente del Club Colonial y que obviamente se dejó de hacer por muchos años. Esta vez vamos a retomar toda esta labor con esos platos típicos que hacen nuestras abuelas. También vamos a tener algo que hemos denominado el Rincón del Pacífico, que va a estar liderado por la Coordinación de Afros de nuestro municipio. Algo que hicimos el año pasado que se llamó la Pasarela de la Inclusión, también va a estar dentro de la programación liderada por la Coordinadora de Diversidad Sexual. Vamos a tener e impulsar diferentes emprendedores de nuestro municipio, más de 60 emprendedores van a estar con una muestra empresarial. En este espacio se tendrán los elementos elaborados en los centros de atención del adulto mayor con los que cuenta Tuluá, como faroles, bisutería y accesorios. También vamos a tener emprendedores del tema toda la comida navideña, todo el tema de sembrino, manjar blanco. Vamos a tener emprendedores indígenas, emprendedores que han ganado en las diferentes convocatorias de la Gobernación del Valle del Cauca, también esos emprendedores del Bicentenario Plaza. Va a ser un evento de reactivación económica con diferentes artistas. Vamos a estar desde las 9 de la mañana, desde el 27 de noviembre, también el 28 desde las 9 de la mañana, aproximadamente hasta las 12 de la noche. En este evento también se contará con artistas en vivo y pasarela de las comunidades diversas, indígenas y diferentes ejes poblacionales de la ciudad. En este momento tenemos más de 250 emprendedores ya listos para participar de esta feria y también todas las comunidades están prestas a la pasarela de la inclusión, que es algo que nosotros hemos realizado desde el año pasado, una pasarela que es muy importante para la Secretaría de Bienestar Social, porque van a salir allí personas que atendemos nosotros diariamente en los diferentes sedes poblacionales. Vamos a tener indígenas en la pasarela, vamos a tener comunidad afro, discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, mujer, jóvenes. Entonces va a ser todo un tema de reactivación económica e inclusión social en nuestro municipio. Este evento será con entrada gratuita para los vallecaucanos. La Feria de la Inclusión y de la Reactivación Económica se realizará en el Coliseo Manuel Victoria Rojas los días 27 y 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.